Una problemática que se extiende desde hace ya varios años aquí en Córdoba y tiene que ver con los cupos en las escuelas, en jardín, en primario, en secundario. Hay mucha gente que tiene la escuela a dos casas, a tres cuadras, sin embargo tiene que mandar a sus hijos muy lejos, a otro barrio, incluso a 50, 60 cuadras. Bueno, aquí tenemos el caso de Patricia junto a sus tres niñas, tienen que caminar 200 cuadras todos los días, 200 cuadras, Lagarto, ¿eh? Ni más ni menos todos los días para poder llevar a Tania, Lourdes y Maya. Y Maya, contame tu caso. Bueno, mis niñas van al jardín, las saco temprano a la mañana, 8:30 más o menos, y caminamos hacia el jardín, claro, para que vayan. ¿Vos vivís en Barrio Los Plátanos? En Barrio Los Plátanos. ¿Precisamente dónde? Frente del Club Alas Argentinas. Bien, y tenés que caminar hasta Ruta 20 y Vieites. Sí, para dejarlas a ella al colegio. De ahí me vuelvo con al colegio Olmos. De ahí me vuelvo y me vuelvo con Tania, la más grande, que ella está a la tarde. Y me vuelvo con ella y después salgo a las 12, 12 y media. No, a las 12 salgo, voy a buscar a las nenas del jardín y quedo con Tania en el colegio. Y de ahí me vuelvo con las otras dos más chiquitas. Y después tenés que volver a buscar a la más grandecita, la que tiene 6 años. Sí, después tengo que volver al colegio con las otras dos y buscar a Tania y volverme con las tres. Porque, ¿qué ocurre en tu caso? ¿Tenés una escuela a poquitos metros y no las podés inscribir allí? Sí, está a tres cuadras, la escuela José Mármol, y hace 2 años que yo vine de Pilar, quise anotarlas ahí, no me quisieron dar asiento. Donde pude conseguir fue en este colegio. ¿Y no te dan asiento por qué? ¿Te piden preinscripción para ingresar en un sorteo? Sí, para tener que ingresar al sorteo. Y ahora las volví a anotar, las volví a inscribir, pero tengo que esperar el sorteo, siendo que hay chicos que vienen de Barrio San Roque, de Barrio Meguino, de Barrio La Madrid, y vienen de muy lejos. Yo estoy a tres cuadras y pido que me den el banco para las niñas, porque es mucho, caminan mucho. ¿Pudiste hacer algún trámite, gestionar algo? No, fui a inscribirla y bueno, quería ver que alguien me diera una solución, porque no pueden caminar tanto. O sea, son 50 cuadras, ida y vuelta, y es todo el día, ir y venir, que no descansan. ¿Pero dónde vive la señora? El agotamiento que tienen en el rendimiento en el colegio. A ver, Lagarto, repetimos entonces. Vos vivís en Barrio Los Plátanos, frente al Club Alas Argentinas. Sí. Y tenés que caminar hasta Ruta 20 y Vieites. Sí. Hay 50 cuadras hasta allá. Sí. Entonces vas a 8:30, 50 cuadras de ida, 50 cuadras de vuelta. ¿Volvés a ir a las 12:30? 50 de ida y 50 de vuelta. Ah, 200 cuadras. Claro, todo el de la ida y vuelta, ida y vuelta las cuatro veces, claro. Está claro, claro, por eso nos parecía mucho. Bueno, gracias, Andy. Muy bien. Qué problema, ¿no? Qué barro, ¿no? Gracias, hasta luego. 11:29 en la República Argentina.